primera sangre. 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 Hey parceros, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Por aquí Sanfos de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización de diciembre. En este caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración que he buscado en la nueva actualización para todos los dispositivos Android, para todas las personas que juegan en móvil. Entonces espero les quede muy claro. Antes de empezar con la sensibilidad, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y me regalen un hermoso like en este videito. Espero me apoyen de corazón y se queden viendo el video completo para que puedas pegar todo rojo como vieron en los clips al principio. Bueno gente, como están viendo aquí en pantalla, tenemos la sensibilidad general 100%, mira de punto rojo la tenemos en 94, mira por 2, 100, mira por 4, 100, mira de 50, cámara 50. Gente, de verdad les recomiendo esa sensibilidad para que la pongan en práctica con todas las armas y en todos los modos, para que vean cómo está pegando esa nueva sensibilidad. Si la recomiendo de verdad para que la pongan en práctica. No olviden pues banda, suscribirse al canal de corazón, activar la campanita de notificaciones para que les pueda notificar todas las configuraciones que subimos y lleguen de primero comentando, que yo todo les voy a responder los comentarios y los voy a saludar. Bueno pues ya saben pues, por aquí en controles, luego por defecto tengo el segundo botón de disparo activado para tirar paredes muy rápidamente, y tengo el cambio de arma activado para hacerme movimientos insanos y tirar tiro fantasma como los que vieron al principio de los clips. Bueno gente, el botón de disparo que les vengo a recomendar es de 54%. De verdad ese botón de disparo se lo recomiendo con la sensibilidad que les acabo de mostrar ahorita. Anda pegando demasiado duro ese botón de disparo con la sensibilidad de una manera brutal como vieron en los clips. De verdad se lo recomiendo demasiado y quiero que lo pongan en práctica. Les quiero dar dos consejitos gente para que lo apliquen apenas terminen de ver el video. El primero es que ubiquen el botón de disparo muy bien para que no se vayan a equivocar a levantar la mira. Y el segundo es que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba. Empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba, no tan bruscamente, porque para que no se le vaya a pasar la mira de la cabeza al enemigo y cometa el error que muchos cometen. Yo no quiero que mis suscriptores ni los nuevos cometan ese error. Ya saben pues gente, para que apenas terminen de ver el video completico, sigan los pasos y yo sé que a todos les va a servir. Les voy a mostrar mi cuenta para que manden solicitudes y todo les voy a soltar. Escríbeme por mi Instagram que está por aquí, escríbeme bro, ya te mandé la solicitud, me la puedes hacer por favor, yo te la hago inmediatamente. Y si quieres comprar mi cuenta, si tienes $150 de una vez se la lleva con plan, salas y todo lo que tiene en la cuenta. Y si quieres ingresar a mi clan, Pues mándame solicitud aquí, síganme por aquí en YouTube, en Facebook y en Instagram, que sea por aquí. Vayan y me escriban los que quieren comprar la cuenta, los que quieren ingresar al clan, los que quieren jugar con y que saben pues. Gente, antes de ustedes meterse al juego, quiero que reinicien el celular, lo reinicien y así se pueden meter en el juego. Yo en este caso me metí en entrenamiento, empecé a practicar la sensibilidad configuracional sin necesidad y de verdad me sirvió súper bien. Quiero que todos comiencen a practicar, como les dije, levantar la mira desde abajo, no tan bruscamente, poner la misma sensibilidad, el mismo botón de disparo. Y ya saben pues gente, cualquier pregunta o dudas que tengan por mi Instagram, que está por aquí en la descripción también. Comenten del 1 al 10 a ver qué les pareció este videito. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y regalarme un hermoso like. Activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todas las configuraciones que subo al canal. Lleguen del primerito para que yo, el suscriptor más activo que vea, lo voy a agregar, lo meto a mi clan y siempre que haya grabar lo llamo para grabar juntos, ¿sí me entiendes? Entonces suscríbanse al canal, el sector más activo, ya saben que lo voy a agregar. Entonces ya saben pues gente, yo sé que muchos me preguntarán por el DPI, por los ajustes del celular. Bueno, el DPI gente se lo recomiendo en 596 y 800, un DPI de 596 o 800 gente, entonces para que lo pongan en práctica. Velocidad del puntero al máximo gente, supresor al máximo también, y que más gente, ya gente, pongan eso así para que les pueda funcionar también. Pero de todas maneras, si tienen más dudas, pregúntenme por mi Instagram y yo les ayudo. Entonces ya saben pues gente, comenten de una vez a ver qué les pareció ese videito, que les pareció, comenten de una vez que les pareció el video, que todo les va a responder. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, gracias a todos. Los amo, espero que me estén apoyando y suscríbanse al canal gente, de verdad, muchas gracias a todos. Y no olviden pues gente que ando vendiendo mi